Me he encontrado con un lugar que ha llamado mi atención. Es un food park, se llama Naco Food Park. Naco, para los que me ven en América Latina, es un barrio muy céntrico y tradicional de la ciudad. Y en este, en lo que era un parqueadero, yo lo recuerdo como un parqueadero, encontré esta plaza con camiones para comida, parqueos, bares y un ambiente muy agradable. Tú eres el gerente, ¿verdad? Sí. Del food park. Hola, un gusto. Mira, ay, muchas gracias. Óyeme, esto está muy bonito. ¿Cuándo nace eso? Yo lo recuerdo como un parqueo así, que no decía nada. Realmente este parqueo nace en el 2018. A ver, para que te escuche mejor. Primero de septiembre del 2018. Okay. Estamos aquí brindándole gastronomía diversa mucha a los clientes. Claro, y los bares en el 2018, antes de pandemia. ¿Y cómo hicieron para cuando la pandemia? Porque eso fue un momento difícil para todos. Bueno, sí, en pandemia decaímos un poco, ahora mismo estamos en crecimiento de nuevo, pero... Sí. ¿Y cuántos bares y restaurantes tiene? Porque son como trailers o furgones, ¿no? Que lo vuelven cocinas y la cocina y el restaurante en común, que es para que la gente coma. Sí, tenemos un área común que se pueden sentar en cualquier mesa de cualquier local. Sí. Tenemos comida árabe, tenemos comida venezolana, sí. Tenemos comida típica dominicana también, el trifongo. Sí, tenemos, ese es el mofongo, el plátano. Ajá, y eso. Plátano, claro. Tenemos mexicana también. Okay. Tenemos algo que es algo novedoso, sí. Que es comida hindú. Ah, comida hindú, la comida hindú es muy rica también. Sí. Oye, pero muy multicultural. Sí, sí, claro. Se le ocurrió así desde el primer momento, sí, hacer esa... Desde el primer momento, el dueño, cuando nos reunimos, eso era más o menos lo que queríamos, ese concepto. Tenemos también a Pizzorno ahí. Ay, esa pizzería está muy chévere también. Sí, sí. Una trattoria pizzería. Sí, trattoria pizzería, sí. Y toda la audiencia que nos ve en América Latina, le estoy contando de este lugar tan bonito que me encontré en el pleno corazón de Santo Domingo, para que vengan y pasen un rato muy agradable. ¿Desde qué hora? ¿De qué horario habrá? De lunes a jueves, de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ya los fines de semana, sábado, viernes y sábado, hasta las 2 de la mañana. ¿Desde las 6 de la tarde? Desde las 6 de la tarde. Ah, no, pero esto está para toda la familia. Pues para gracias. Familia. Espectacular. Encantado. Súper. Ese es Naco Food Truck o Food Park. Food Park Naco. Aquí en la Tiradentes, Constantino Palco, los que saben de Santo Domingo, pero los que no conocen Santo Domingo, ese es el corazón que cualquiera los puede traer si andan de vacaciones. Ahora yo quiero ir a uno de los restaurantes que fue quien me invitó porque yo no sabía ni para dónde venía. Se llama Jace y hacen una comida deliciosa. Quiero ver qué es lo que preparan realmente. Acompáñenme. Bueno, ¿quién es que me va a mostrar lo que hace Jace? ¡Ay, pero sí, Josecito! Cariño, qué gusto verte. ¿Cómo te sientes? ¿Y tú eres otro de los cocineros? Sí, no, yo soy un camarero de aquí. Camarero, estrella. Sí, mesero, le decimos en Sudamérica. Mesero. Mira, mesero. ¿Qué es lo que me vas a presentar de Jace? Cuéntame un poco de Jace. Quiero meterme contigo a la cocina, claro, y que preparemos algo. Claro, ¿vamos? Que sí. Vamos para allá. Miren con la pinta de cocinero. Vamos, Josecito, vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí. Es de aquí, es nuestro nuevo negocio. Sí, ok. Este es Sunset Grill. Este es otro. Ajá, este es otro. Dos. Tenemos dos. ¿Este de qué se trata? Este se trata más de corte de carne a la parrilla. Okay. Una comida más saludable. Y más gourmet, ¿no? Y más gourmet. ¿Y el otro Jace qué es? El otro Jace, que es la primera marca que iniciamos. Sí. Es más comida rápida, okay. Americana, 100% hamburguesa, americana. Perro caliente. Hamburguesa, perro caliente, ah, ensalada, pasta, alita, un menú muy variado, porque cuando se inició el proyecto, ajá, se pensó mucho en la familia. Claro, claro que no, sí. Y el parque está para la familia, sí. Este es un lugar para venir en familia a disfrutar, muy bonito, ¿eh? Gracias, gracias. Miren, ¿qué quieres mostrarme? Yo quiero entrar a la cocina para ver lo que están preparando. Venga. Quiero ver qué es lo que están preparando, que me muestren algo. Porque me parece muy interesante, José, para los suramericanos, donde está parte de nuestra audiencia, que vean que una cocina cabe en cualquier lugar y que se cocina y que la gente puede venir. Mire, por ejemplo, mire, esto es un espacio pequeño. Es un 10 pies. Bueno, se supone que cada ventana debe tener 10 pies. Nosotros alquilamos dos, serían 20 pies en total. Eso, 20 pies vienen siendo, no sé, 20 metros cuadrados, puede ser más o menos, ¿no? Sí, sí. Mira, y entonces aquí preparan todo, la cocina, es decir, sí, preparan todo. Se
porciona. Exacto. Todos los cortes de carne. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos un filete de cerdo importado. Ya de, antes de cortarlo se limpia, se le quita la grasa, se porciona con la cantidad de onza que se le da por servicio. Claro. Y las hamburguesas, mira qué lindas las preparan, mira, me encanta. Con mucho amor y mucho cariño. No, yo me imagino, y con esa herencia familiar que tienen ustedes de cocina y de amar a la comida, no me sorprende. Me llama mucho la atención esto, y yo creo que modelos como este pueden funcionar muy bien en otros países que no le han botado tanta corriente como sí aquí en Santo Domingo. Sí. Por eso me parece muy interesante que contarle a nuestra audiencia que este tipo de negocios, ¿sí?, en el centro de la ciudad, negocios muy urbanos, funciona muy bien. Realmente quise contarle esta historia que me encontré acá en Santo Domingo, en este Food Park, Naco Food Park, y pues verlo todo, pero en especial estos dos, que son mis amigos que me invitaron a conocer, Jace y Sunset Grill. Y Sunset Grill, que ustedes pueden seguir en las redes sociales. Yo voy a dejar ahí la etiqueta, los perfiles para que lo sigan y vengan a visitar este parque de comida espectacular en pleno corazón de Santo Domingo. Así que gracias, Josecito, por invitarme. Siempre un placer tenerla por aquí. Bueno, ya saben, Naco Food Park, tienen que venir y disfrutar de todos los lugares que hay, pero en especial de estos dos que les estoy recomendando. Hasta la próxima.